así bien bendecida, quiero decirlo, porque hace tiempo conocí a una gran persona como la maestra Ana, que fue mi jefa de sector, que me vio rebelde y que me vio haciendo las cosas que yo hacía en ese sistema estatal, que me dio un grato y muy bonito recuerdo de despedida, maestra. Y donde los niños a los que la maestra Alma, la maestra Rosita y demás tuvieron la bendición también de conocerla, la recuerdan. Y hoy varios están cantando por ahí. No consolidamos el mariachi, pero hay niños danzantes, hay rockeros y hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, qué gusto que me haya invitado. Sé que yo no ejecuto la música como ustedes se merecen escuchar, pero espero que esta sea una reunión, así como la percibo, llena de calor humano, llena de cosas bellas, y que sea una de muchas más. Y que así como la canción coincidamos hoy, también no se nos olvide que estamos temporalmente, así que abrazarse, a decir te quiero, hay que juntarnos, hay que hacer esto, vaya esa invitación. Gracias, gracias. Okay.
que lo que se aprende no se olvida, pero yo me doy cuenta que sí se me olvida, ¿eh? Entonces yo necesito a veces las letras y las demás. Y qué bonita voz. Gracias, gracias, le agradezco. De repente lo que empieza también, además de del motivo de reunirse, de estar contentos, ese desfile que tiene para todos ustedes, pues podemos ir cantando esas canciones que a lo mejor para muchos, porque son muy jóvenes, yo creo que mucha gente joven, bueno, a mí me gusta mucho la música de antaño, pero espero les guste de verdad. Y se vale cantar, porque es una gran familia la que está esta noche reunida. Y se vale. Si no te...
para nosotros como familia, a nombre de mi hermana Alma Rosa y mi cuñado Isidro, a nombre del profesor Adalberto, diseñador de este evento, quiero darles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y comentarles que una fiesta sin invitados no es una fiesta. En las Sagradas Escrituras encontramos que cuando el amo hizo una fiesta para sus amigos y sus amigos lo despreciaron, mandó a sus sirvientes que fueran a las cuatro esquinas, a los cuatro puntos cardinales, y se trajeran a la fiesta al que fuera pasando. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosas y muy contentas de darles la bienvenida en esta su casa. Me voy a permitir leer algo que preparé para esta ocasión. Qué hábil el decorador del mundo, ese que hace del color su primera acción, ese que con su sabiduría nos pinta el mundo entero de color. Quizás alguien declare que la belleza es frívola o es algarabía, efímera, que nace de las cosas y no del corazón. Ni la belleza es frívola, ni la algarabía es efímera. Todo es dulzura, filosofía, verso, profundidad y luz es la belleza. Busquemos en la flor la belleza, en el pájaro de hermosos plumajes y dulce cantar, en la suave brisa y en todo lo que es amor, busquemos la belleza. La belleza que puede ser física, pero es efímera, o espiritual, que es duradera. La jungla desemboca en el desierto, los ríos desembocan en el mar, y la belleza incomparable desemboca en un remanso de paz. Es como un perfume de exquisita fragancia que semeja nuestro existir mismo. La belleza busqué y no la encontré. La busqué en una blanca azucena, en una encendida rosa, en un claro alelí. La busqué en todas partes sin saber que estaba dentro de mí. Dentro de cada uno de nosotros existe la verdadera belleza. Porque hasta lo más bello, si mi espíritu no está dispuesto, feo me parecerá. El concepto de belleza es cambiante, inestable. Lo que para uno es bello, para otro no lo es. Un viejo proverbio chino dice sobre la belleza que las cejas deben ser estrechas y largas como hojas de saúco, los ojos grandes como la nuez de un albaricoque, la boca tan pequeña como un cerezo en flor. Conceptos estos que hoy son y mañana no. No le pidas a la rosa razones de su hermosura, ni preguntes a la altura el porqué de cada cosa. Toda cosa bella, hermosa, exacta, incompleta o fea, verdad, sueño, anhelo o idea, es brasa de un incensario, letra de un abecedario que solo Dios puede deletrear. Disfrutemos esta belleza de pasarela que nos presenta el profe Adalberto, el maestro Adalberto. Bienvenidos a la escuela.
Estoy convencido que la vida nos sorprende. No sabemos cómo ni cuándo. No sabemos si serán los momentos de éxito o de lo que consideramos un fracaso. Lo cierto es que la mayoría de las veces no estamos listos para enfrentar algunas circunstancias en las que Dios nos pone a prueba. Pone a prueba qué tan capaces somos de amar de manera incondicional. Cuando admiras a alguien, como yo admiro a mis musas por sus historias de éxito, crees que no habrá nada que las haga vulnerables, que la fortaleza con que conducen sus vidas será eterna o para siempre. Mujeres que se rebelan ante la injusticia, que en sus silencios transmiten enseñanzas de vida, que en su ternura dan confianza y que en su perseverancia no claudican a pesar de sus circunstancias. Esas son mis musas. Mujeres ejemplares, únicas e irrepetibles. Hoy, maestra Alma, agradezco que me permita presentar solo una parte de lo que ustedes han sembrado en mi persona. Este diseño, con el que iniciamos esta presentación, es un humilde tributo a su gran capacidad de amar, a ese amor que usted tiene por sus hijos. Este diseño ha nacido en el momento en el que Dios ha llamado a su puerta y usted y sus seres queridos lo han recibido con los brazos abiertos. Ahora son afortunados de tener un ángel en casa. El color negro representa la oscuridad que los seres humanos sentimos cuando creemos que ya no hay nada por hacer. Cada brillo de este vestido habla de la confianza que debemos tener en nuestro Dios, porque nuestro Señor es luz. Y el color morado, porque es el color preferido de Dios. Finalmente, la transparencia significa que nunca debes mostrarte ante nuestro Señor con falsos perfiles. La desnudez de tu alma te dará la confianza de saber que Él está ahí siempre que lo necesites. Este diseño, maestra Alma, lleva por nombre Darius, amor de Dios. Darius, su maestro, que sin duda le dará una calificación de 10 al cursar con él su asignatura como abuela. Escuchen y observen. La belleza que se entiende. Veo descender por la escalera de caracol en una casa de Ciudad Guzmán, tacones que lentos bajan con vestidos en alta costura de la colección Oaxaca del doctor Adalberto Ramírez. Sentada allí entre mesas y ramos de colores, me pregunto si la belleza se puede entender, no solo envidiar. Así fue como una tarde noche en una casa del fraccionamiento San Pedro, lo bello me golpeó el rostro. Todo empezó con una inesperada cita con 12 vestidos que vaporosos entraron a mis poros. Cada uno me decía, úsame aquí, mira este detalle, ven y vísteme. Toma el vestido morado transparencias rematadas con brillos que tiene el nombre de tu hijo, que nació hace 6 meses y que Adalberto Ramírez, como regalo, le ha puesto su nombre, Darius. En prueba de amistad y respeto a la maestra Alma Rosa, su abuela. Mientras, yo le hablo a mi hijo con sentimientos. Él duerme con ropa de gala en su carriola y sueña en su mundo de bebé. ¿Qué tan capaces somos de amar incondicionalmente? Preguntó Adalberto esa noche. Este diseño lleva el nombre de su nieto, su maestro, que sin duda tendrá 10 en su calificación como abuela. Le dijo a la maestra. Ahora yo le digo a mi hijo, ¿tienes el síndrome que la medicina le ha dado a tu cromosoma extra? Porque tu madre no sabe contar, pero este artista tomó tus ojos, tu piel en forma de tela y vestirás a la belleza que se entiende. Por favor, lector, ayúdeme a terminar esto que cuento. Imagine una tarde de clericot, bocadillos, chiles rellenos tipo Puebla, que no fueron nada, cuando los ojos de los que estábamos allí se abrieron verdaderamente con el punto final de la noche. La novia y su vestido, el arquetipo de la enamorada perfecta, desplazándose libre y lentamente por el hogar que alguna vez pisé hacia mi hijo, cuando solo buscaba cómo vivir la belleza y no como ese día que ella me encontró a mí. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado.
Que por ahí hemos cantado con la maestra Alma, me pedía una que voy a tratar de recordar, porque les digo que yo no noto el paso del tiempo precisamente en eso, en el olvido de las letras, pero espero que salga algo, ¿eh?
friend. Thank you.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que todo bien saldrá. Siempre has estado aquí.
cielo nace el sol, ay llorona, en el mar nace la luna. En el cielo nace el sol, ay llorona, en el mar nace la luna. Y en el corazón me nace, ay llorona, quererte como a ninguna. Y en el corazón me nace, ay llorona, quererte como a ninguna. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Pon tu rebozo en el aire, llorona, para decir que me quieres. Pon tu rebozo en el aire, ay, llorona, para decir que me quieres. Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Canto llorona, tengo el corazón alegre. No creas que porque canto llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta y llorona, cuando llorar no se puede. También de dolor se canta y llorona, cuando llorar no se puede. Ay, de mi llorona, llorona de sentimiento. Ay, de mi llorona, llorona del sentimiento. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que yo siento. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que yo siento.
Bueno, pues espero que les haya gustado mi colección Oaxaca. Vamos ya a cerrar este desfile. Ojalá que haya causado la misma impresión que ha causado en escenarios internacionales donde la he llevado, que haya sido de su agrado. Ya saben, maestra, que es un homenaje a todo lo que usted representa para mí y para muchos de quienes hemos sido compañeros de usted en el trabajo y tenemos la fortuna de ser sus amigos. Vamos a cerrar como cualquier desfile de modas con una novia. Entonces, ojalá que sea de su agrado. Esperamos pues que a ella ya les haya gustado.
sé que los políticos tienen seguidores, los políticos tienen seguidores, los empresarios tienen socios, pero solo la gente honrada tiene amigos. Solo ustedes saben y suelen ser amigos verdaderos, y solo las personas honestas y honorables tenemos amigos. Sean bienvenidos, esta convivencia es para ustedes, es para nosotros. Somos muy afortunados de tenernos mutuamente. Al doctor Adalberto le valoramos, le agradecemos, y creo que verdaderamente hemos disfrutado de un banquete especialísimo. Yo quisiera que aplaudiéramos, le regalamos solamente nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, y sobre todo valorar una vez más que en México tenemos, sabemos y podemos. El día que las personas entran en sí mismas y se descubren y se manifiestan en su plenitud, o nos manifestamos en la plenitud tal como somos, entonces aflora ese tesoro que cada cual llevamos dentro. Hoy, esta noche, nuestros corazones han latido a un tiempo y hemos estado unidos en la belleza, sobre todo en la belleza interior. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes de corazón. Dios los bendiga.
Gracias a la vida, ¿no? Un tema. Estamos en febrero, en noviembre. Es pesado. Igual en una casa de una empresaria que contaron ahí como a 70 o 80 señoras muy adineradas de Lima. No, bueno. El vestido está precioso. Sí, gracias. Sí, me quedó de ver lo que te decía con las prisas. Este es de éxito. Pero sí, pues es. Son varios listos. También el que es de los primeros, el que es como color piel. ¡Arriba la barca, muchachos! No, estamos en lo de Alberto. Ah, perdón, perdón. Buenísima colección. Sí. Excelente. Increíble. Los padrinos con todo. Si fuera dama, me compraba todo. Pero no. Solo vas a comprar tu Venir a mis niños.
eso yo hace como 15 años no iba a sentarme a un salón. De veras. Diario salgo con uno aquí ya que dicen que sí. Bueno, se va a grabar, espérame. No soy una persona muy refinada. Espérame, me invierno. Ahorita me pareció una. Ya, ahora no le quita la pena.